Aquí estamos tras nuestra última victoria y tenemos 100.000 de oro, con lo cual no sé si comprar un médico, una segundita tiradita. Voy a pillar una segundita tiradita. Espérate, ¿cuántos jugadores tenemos? 12 de 16, pero había un jugador que se perdía un partido, que creo recordar que era Sega. Y ahora tenemos un partido contra los elfos. Estadísticas de equipo, ¿no? No está. Hoja de encargarlo el modelado de los personajes. Hoja de equipo. Bueno, pues está lesionado tanto Luismi. Ah, no, como Nintendo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual tendríamos que comprar un jugador. Voy a comprar un blitzer. Un blitzer de estos. Y le voy a llamar. Hostia, ¿cómo le llamo yo ahora? Le voy a llamar. Joder, macho. No sé cómo llamarle. A ver, tengo Marigones, Malakut, Luisfe, Luismi, Nanfri, Raku, Frogio, Plata, BioWare, Sega, Nintendo, Blizzard. Buah, pues le voy a llamar. ¡Hostias! Espérate, que le da a comprar directamente. ¿Dónde está? Hasta aquí. Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar directamente. Ahí está. Vale, me la ha pillado. Ya no nos queda dinero. Estaría bien para una segunda tirada. Ha subido el valor de nuestro equipo y tenemos 390.000 porque él vale 1.400. Pero él va el cuarto del grupo y nosotros segundos. Vale, vamos a pillar segundas tiraditas. Dos. Y un médico. Que está. ¿No está? Médicos ambulantes aquí. Un médico. Medic. Y me quedan 90.000 y no sé si puedo pillar algo más. Uf, eso viene bien. Esto es muy caro. Voy a pillar esto mismo. Ahí está. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Una segunda tiradita para cada mitad. Un médico ambulante. Y unas nenas Blood Waste. Para enfrentarnos a los navegantes de. Los elfos pues juegan mucho al pase. Ganar. Porque me paro contra el tercero. Como es un grupo muy chiquitito, si perdemos tampoco pasa nada, porque nos enfrentaríamos a cualquiera de los otros tres y no se nos ha dado mal, un empate y una victoria. La cosa es perder contra estos elfos y que nos vuelva a tocar contra ellos. Así que por lo menos intentar lesionarles a alguno o matar o. Vamos a ver. No tiene ningún grandote, lo cual nos beneficia porque los elfos oscuros no tienen derecho a ningún grandote. Y los elfos, yo no sé si son los elfos. Los elfos silvanos sí, pero los elfos no sé si tienen derecho. No sé si pueden reclutar al hombre árbol. Vamos a lanzar primero. Hostia, y está lloviendo. Justo hoy que está lloviendo aquí en Madrid estaba pensando, hostia, estaría muy guapo que en el juego metieran climatología. Pues mira. Nunca había jugado lloviendo. A ver. Las líneas. Lices, receptores. Lanzador. Que tienen los lanzadores para pasar. Tienen aquí precisión y pasar. Así que vamos a poner aquí a estos y vamos a empezar así. Una alineación muy parecida a las dos.
Ah, pues no la ha cambiado. La ha cambiado. A ver el evento. Navegante de Altamar obtiene una segunda tirada adicional. Joder. Y tienen cuatro tiradas en esta mitad. Y nosotros solo dos. Además suena la tormenta, ¿eh? Está cayendo una buena. Voy a cambiar esta cámara porque marea un poco. Van de blanco y morado. Esto es elfo. Aquí se ha caído un elfo. El tal Erucion Falaron, con lo cual cambio de turno. Cambio de turno. Y voy a empezar a acumular aquí a gente. Voy a atacar aquí con Malakun. Muy bien. Y le tiramos. Vale. Este es receptor. Uf. Nervios de acero, esquivar y atrapar. Imagino que intentará. Lo que pasa es que la IA suele acumular muchos jugadores alrededor del jugador que tiene el balón en ese momento, pero yo imagino que intentará pasar a este y el receptor, que ya está en posición de anotar, que marque el touchdown, con lo cual voy a intentar atacarle. Voy a poner a... Aquí está Naufri, protegido por plata. Voy a poner aquí a Naufri. A plata aquí. Voy a situar aquí a Spargen. Si voy a atacar con Marigones, porque tiene furia. Bien, y le tiramos. Muy bien. Muy bien. Y avanzo para intentar robar el balón. Consiga. Voy a empezar a venir por aquí para presionar. Y con Froggy, que se cascó un partidazo la última vez también. Raku, me voy a venir aquí. Y con Blizzard. Uf, no sé si voy a esquivar. Voy a intentar llegar hasta aquí con Blizzard. Bueno, me quedo aquí. Me quedo aquí, sí. Da igual. Hostia. Me he ido de ese. Y Blizzard. Voy a venirme aquí. Y hago una línea fuerte para que no puedan pasar por aquí. Y paso tú. Ese se levanta. Este también. Este se viene. Estos elfos son... parecen más altos y grandotes que los elfos oscuros. Malakun inconsciente. No uso el médico por si más tarde me hieren alguno. Luis Fe cae también. Y el tío se va por aquí. Nos ha jodido. He visto que por aquí no. Es esquiva. Se pone a protegerse para que no le pueda atacar con Naufri. Tal Dagroden Sliding. Hostias, lesionado. Pierde un punto de movimiento Raku. Voy a usar el médico. Y me sirve porque se queda con contusión, con lo cual no pierde el punto de movimiento. Y además se levanta. Ah, no, se va. Se levanta y se va. Se levanta y se va. No sale ningún camillero ni nada. Bueno.
pero por lo menos está aquí esperando para volver a entrar. Pero ahora tenemos dos jugadores menos. Nos han pegado bien en este turno los putos elfos. Bien, inconsciente. Va a haber en este partido hostias, pero a tu tiple. Pero a tu tiple. ¿Este que me está tocando aquí? ¿Qué tal será de jugar? Es importante en este turno molestarles porque... Y atacar aquí. Bien. Bien. Y ahora con marigones voy a ponerme aquí. Lo que pasa es que este tío tiene por aquí pasillito. Por nuestra zona izquierda. Así que no sé si intentar volver con este. Con este voy a intentar ponerme aquí. Y a ver si le dejamos KO, por lo menos para que no pueda recibir. Y esquiva el cabrón. Joder. Pues me quedaría mover con Naufri. Voy a intentar ponerme al lado de este. Uf, estamos a la defensiva ahora mismo, ¿eh? Tiran a Naufri. Este se va, otra vez se vuelve a la derecha. Y hace un lanzamiento perfecto. Bueno, pase fácil. Y ahora este puede correr. Uy, se viene para acá. ¡Uf! Ya ha fallado. Pues ahí lo tenían, ¿eh? Ahí lo tenían porque este recibía y estaba en posición de... de anotar, pero aquí Sega ha metido la mano. Bien metida, además. Voy a colocar aquí a gente lo primero. Vamos a intentar empujar con Spear Games. Bien. Ahora con Sega lo mismo. Vale. Y ahora puedo cogerla con Froggy o con Blizzard. Voy a intentarlo con Froggy, que es más durito. Blizzard ya tiene ahí su nivel de experiencia. Pero antes voy a intentar por aquí tirar a alguien. Dejamos un inconsciente. Con Luis que nos venimos aquí para proteger el balón. Y a ver si Froggy lo puede coger. Vamos. Bien pillado. Bien pillado, no sé si quedarme ahí. Porque ahí estoy más o menos protegido. Claro que este se va a levantar. O me vengo para arriba, sí. Vengo para arriba. Aquí me he quedado al lado del elfo. Pero es que como me quede aquí tan pegado a la línea de banda y me empujan, es peligroso eso. Vamos a ver si podemos empujar a este. Bien. Se ha quedado pegado, cabrón. Y voy a intentar situar a marigones por aquí. Para que estos no me vengan todos de cabeza. Aunque lo van a hacer. Pero bueno, hemos robado el balón. Que no está mal. No está mal, no está mal. Ese ya viene para atacar. A ver, Froggy. Bien resistido, Froggy. Y me empuja. Bien, Froggy, bien. La cara ha sido importante porque ha hecho que no me tirase. Vale, pues lo primero. A este tío... molestarle.
con este. Me voy a poner aquí con Spear Games y con BioWare. Uf, está la cosa un poco jodida. Estamos rodeados, macho. Voy a intentar escapar. Pues que ni por esas. Voy a intentar escapar con marigones, aunque. Uf. A ver. Bien. Hostias. Hostias, hostias. Hombre, tengo que esquivar con esto. Joder. Segunda tiradita. Bien. Se ha echado a un lado, pero bueno. Y ahora con Froggy podría hacer así, pero es que. Uf. Intentar con Blizzard a este. Empujamos. Y ahora a este con dos laditos y ambos derribados. Joder. Queda con Froggy ahí en una malísima posición. Porque como me empujen un poco. Me apartan a manigones incluso. Uf. A ver quién es el que me va a atacar. Pues él juega tontamente con este. Uf, y pierde turno. Si es que la IA, si es que tela. Si es que tela. Estaría bien intentar echar al receptor este del campo. Está Froggy ahí, jodidísimo. Voy a traer aquí a Nafri para apoyar un poco. Did you know the first Dark Elf team featuring only witch elves was the Deadly Nightshades? That's right, Bob, and they made an instant impact. That's true, Jim. But sadly, due to the required ritual bloodbaths and sacrifices, they are si pudiera tirar a este, ojo. Yes, si pudiera tirar a este, estaría muy bien, aunque solo tengo un dadito. Bien, 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 bien. Ahora con este a este. Empuja, joder. Empuja en todos lados, cabrón. Qué pena. Bueno, pongo aquí a marigones. Por si se pierde el balón. Aunque voy a intentar avanzar con Froggy. Está aquí. Vamos. Bien, 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 bien. Esto va muy bien, ¿eh? Esto va muy bien. Esto va muy bien. Aquí poniendo a gente. Hostias. Pues no esquiva, macho. Spear Games cae. Uf, ahora hay que resistir, Froggy. Ahora no, ha perdido el balón. Ha perdido el balón. Y este igual lo coge. No, no sale. Putos elfos, macho. Este tiene esquivar, cuando no el otro tiene más uno de agilidad. Saltar, robar balón, hijos de puta, macho. Están arrechos. Pero hay que intentar ir a apoyar a Froggy, porque él levantarse, pillar el balón e ir
Es imposible. Es imposible. Al menos aquí repartimos un poco de carne. Oh, yeah. Unique, Captain. Vale. Con Luis Fe. Hostia, qué poco se puede mover Luis Fe. Me vengo aquí. Con Naufri me voy a poner aquí para molestar. Y con marigones aquí. Y a Froggy que se levante solamente, que intenten ellos coger el balón. Otro inconsciente. No vamos a terminar el partido. Todos los jugadores, eso está claro. Cada vez quedamos menos. Ojo, Naufri. Bueno. Hostia, si me tiran a Froggy. Y pierde el balón. Bien, 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 bien. Mira, es que es peligroso tirarte. Uf. Pues mira dónde se ha quedado el balón. Mira dónde se ha quedado el balón. Voy a ir a por él. Pero vamos. Solamente nos queda un turnito a ambos. Guau, este está que olvidado. El tío este se ha quedado ahí. Joder con esquivar, macho. Otro menos. Bien esquivado. Empujamos. Seguimos atacando. Y empujamos un poquito más. Bien, 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 bien. Se ha situado bien ahí, marigones. Not because of their stunning passing plays, Bob, because they are pure evil. Oh, right, Jim, of course. Al menos hemos hecho que ellos no anoten, que eso es importante. Va para allí, a ver. Empujan al lugar y hacen que nosotros, además pillan el balón. Nosotros tampoco podremos anotar. Uf, ¿cuántos nos quedan? Siete. Nos quedan siete jugadores en el terreno de juego. Y ya está, no podemos hacer nada más. Podemos intentar quitarle el balón al menos. Vamos a ver. Porque además tenemos robar balón con marigones. A ver. Hair products, check. Scantily clad players, bueno. Check. Me podía haber usado la última segunda tirada que me quedaba, pero bueno. Bueno, pues nosotros se nos queda un jugador en el banquillo durmiendo y nuestros tres glitches podremos meterlos. En su caso, se despiertan dos, se quedan dos inconscientes. Más los dos de repuesto que tenía.
Ah, nos ha enseñado a las elfas, que son sus animadoras. Ahí está. Enseñando más carne incluso que la elfa oscura. Bueno, vamos a recibir el balón. A intentar, como siempre, que lo pille Marigones. Y aquí este Oplatan abriéndole el camino. Raku pegadito a Naufri, por si tiene que recibir. Y Froggy con Spearguns. Y aquí delante Blizzard, Luisfe, Bioware y Sega. Y tenemos un jugador menos, porque tenemos aquí a Malakun durmiendo. Y él, como tiene recambios, el otro equipo, él jugará con todos los jugadores. Y empezamos con un evento malo, porque Luisfe ya está en el suelo. Está besando suelo. Aquí con Naufri. A Raku le pongo aquí para suplir ahí a Luisfe. Doping is really endemic in this sport. Creo que haciendo paso en Spear Games. Ahí no llega, pero aquí sí llega. Bueno, pues voy a situar aquí cerquita a Oplatan y a ver si podemos coger el balón con Marigones. Uf. Joder. Falla al recoger y he gastado una de las segundas tiradas. Aunque ellos también han tenido que gastar. Y se ha quedado ahí el balón en una posición bastante mala. Bastante mala. Pues menos mal que ha fallado también al recoger. Ahora lo primero, vamos a intentar tirar a este fuera. Menos mal que tengo placar. Menos mal. Arriba Luisfe, arriba. Para quedarse durmiendo. Bien. Un inconsciente, con lo cual ya estamos en igualdad numérica. A ver si podemos aquí, bueno, placar los dos. A ver con este. Y ahora con Marigones lo voy a intentar otra vez. Pillar el balón. Joder. Pues nada. No lo pilléis ninguno. No me quería quedar tan pronto así la segunda tirada. A los navegantes de alta mar les quedan dos. Ya han gastado otros dos. Ya la mitad. Nosotros igual hemos gastado la mitad. Joder. Joder, qué mala pinta, qué mala pinta. Menos mal, menos mal. Igual es que lloviendo es más fácil, es más difícil de recoger el balón, no lo sé. No tengo ni idea, macho. Tengo ni idea. Vamos a ver. Primero hacer aquí hueco, no queda otra. Ahora aquí con Mario, joder. Mala pinta, mala pinta. Que si lo pudiera coger con Naufri, podría intentarlo. Pero es que ya tengo que jugarme ahí. ¡Hostias!
Uf, lo pilla con Oplata en casi sin darme cuenta. Pero bien pillado, bien pillado. Pues con Afri voy a intentar al lanzador aquí, joderle. Mierda. Mierda. Me estoy dando cuenta que no he hecho parón en este vídeo. Y que voy a subir todo el partido completo. Bueno, a Plata lo empujan, pero no han conseguido quitar el balón. Aunque sí rodearle. Pues eso, que decía que este partido lo subiré completo. El vídeo será muy largo, espero que no se os haga demasiado largo a los que lo veáis. Y Navegantes de Altamar ya se ha quedado sin segundas tiradas. Bien, 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 bien. Si consiguiera pasar el balón a esta zona que no hay nadie. Pero es que es misión imposible. Misión imposible. Con toda esta gente aquí. Porque podría intentar hacer así. Es que... uf. Solo puedo intentar apoyar aquí, como pueda. Me van a empujar. Me van a empujar aquí a Plata, pero es que si intento moverme y pierdo el balón, prefiero que por lo menos intenten tirarme ellos. Bueno, podría intentar aquí abrir algo de camino. Y ahora ataca otra vez. Hostias, qué buena, marigones. Muy buena. Y ahora solo tendría que hacer un esquive para irme de ahí. Voy a intentar ponerme aquí. Bien, Plata. Tendría que intentar ganar yardas hacia arriba, pero es que ahí estaba muy encerrado. Voy a hacer un amago. Como que voy para abajo. Bien, hostias, qué buena. Hostias, qué buena. Sí se puede. Podemos. Podemos. The first Dark Elf team featuring only witch elves was the Deadly Nightshades. That's right, Bob. And they made an instant impact. That's true, Jim. But sadly, due to their required ritual blood baths and sacrifices, me puedo quitar a este. Yes, I remember attending one of those bathing sessions. Ahora puedo avanzar con un Plátan hasta aquí. Vale, ya lo que tengo que hacer es protegerle. Como pueda. Bien, Luis Fel abre caminito a Raku. Para que se ponga aquí. Y a este le tire, perfecto. Hostias. Bien, bien. Y además nos ponemos aquí. Joder, Raku, qué buena. Qué buena Raku. Y ahora con Sega. Es que tengo todo protegido, ¿eh? Voy a poner aquí. Vale. Eso ha sido mala idea. Eso ha sido mala idea. Pues nada. Se arriesga y se va. Con Oplatan. Llego, si llego ya. Llego ya. Voy a intentar tirar a alguno.
And just how effective will one bodyguard be against a stadium full of supporters? True. Could be a bit one-sided. Empujamos fuera y otro inconsciente. And they're off the pitch. I was told this group of supporters practice cannibalism, Bob. Funny. Estamos haciendo táctica rastrerilla, que es tener un touchdown asegurado y aún así ir a por la gente, ir a por los jugadores rivales. Y si intento a este darle un patadón. Uf, si me hubiera visto el árbitro, me expulsa. Bueno, touchdown de Oplatan. Bien, Oplatan. Y además tiene la enfermería llena, el equipo de los elfos. Y será difícil que se le recuperen todos. No creo. No creo. A ver, Malakun se despierta. Bien, y por ellos se despiertan 3, 4, 4 y se quedan 2 durmiendo. Y ahora nuestra estrategia es clara. Que no pase. Que no pase. Que voy a retrasar a estos porque los elfos suelen pasar con facilidad. Y el balón por aquí. Uf, pues empiezan los atacantes. Bueno, no tienen segunda tiradita extra. Necesitan demasiadas buenas tiradas en los dados para que en 2 turnos lleguen a nuestra insomnia. Buah, y además es que jugando así, poca cosa. Ay, perdón. Empujamos para que Naufri pueda venir por aquí con solo un esquive. A ver si le sale. No. Uso la tiradita, que solo me quedan 2 turnos. Estos 2 los voy a mantener ahí porque no me fío de los elfos. No me fío nada. No me fío nada. Hostia, bien, Malakun. Bien, bien. Ha venido lesionando. Y por la lesión sí que te dan puntos de experiencia. Ha venido con ganas. Mira. Y otra contusión. Otro inconsciente. As always, Jim, I don't think these elves are any different from the others. Well, apart from their scantily outfits and weird hairdos, they seem to play the same boring throwing game as their cousins. He sent him down for a chat with the Astrogranite. No llegan, ¿eh? Ni se ha movido el tío del balón. Me vengo arriba con Froggy. Me vengo arriba y le ataco directamente. Y ha sido mala idea. Ha sido mala idea. Me venía arriba. El tío avanza. Buah, falla el pase y se acaba el partido. Pues otra victoria, 1-0 por la mínima. La gente parece que no ruge mucho.
Y se termina el partido. No. Tiene 20 espectadores. Bueno. ¿Y ahora qué partidos tenemos? Pues tenemos ahora los playoffs por el título. Solo es de primera vuelta. Y nos enfrentamos en efecto. No. Pensaba que otra vez a los elfos, pero no. Nos enfrentamos a los no muertos. Hubiera preferido los elfos otra vez. Y en ese partido sí que en cuanto perdamos, nos vamos. Seguimos subiendo un poquito de nivel. Sobre jugadores que teníamos lesionados ya están disponibles, con lo cual tendremos 13 para el próximo partido. El 11 titular y 2 recambios. Y con 70.000 de dinero voy a pillar. Segunda tirada no me llega, pero sí para un médico. Vale, y voy a dejar aquí esta parte. Nos vemos en la siguiente. Lo que pasa es que aquí playoff. Estos son los partidos de liga. Y lo que pasa es que no sé ahora mismo dónde mirar el... No me deja mirar cómo ha quedado el grupo. Porque estas son las reglas del equipo. Y nada. No me deja mirar en qué posición hemos quedado en la fase de grupos. Solo que ahora mismo tenemos el partido contra los elfos oscuros. O sea, perdón, contra los no muertos. Que este es su equipo. Con una momia de valor 140. Con defensa y regenerar y golpe mortífero. Y nada, a ver si conseguimos ganar. Oye, les ganamos y peleamos y nos metemos en la final. Voy a meter un ayudante también. Y subimos más el valor del equipo. No sé. Venga, va. Así que nada, nos vemos en los playoffs. Adiós.